Esta semana que pasó, el ministro de Defensa argentino, Luis Petri, se reunió con el secretario general adjunto de la OTAN, Mircea Geoana, y le presentó una carta de intención que expresa la solicitud de la Argentina en convertirse en un socio global con esta alianza militar, la OTAN. ¿Qué le agradeció? Por otro lado, esto fue el jueves, agradeció la OTAN la solicitud de la Argentina diríamos, explorar la posibilidad de convertirse en un socio. Y lo que dijo es que esta podría ser una colaboración política y práctica estrecha que podría beneficiar a ambos países. Lo que dijo el subsecretario general es que Argentina desempeña un papel importante en América Latina y agradeció la solicitud sobre convertirse en socio global. Luis Petri, bueno, lo contó también vía redes sociales, este pedido que hace la Argentina. Hemos consultado a exministros de Defensa, les pedimos su mirada para compartirla aquí con ustedes. Así que vamos a ir en primer lugar a escuchar lo que nos decía para Radiográfica Jorge Tayana, que fue ministro de Defensa, que opinó, que dijo, que aportó lo siguiente respecto a una mirada, una reflexión sobre qué significa esto a nivel geopolítico, qué significa esto para este contexto de la Argentina, qué implicancias trae esta situación. A ver, vamos a escucharlo. El jueves pasado, el gobierno argentino, a través de su ministro de Defensa, presentó la solicitud en la Secretaría General de la OTAN de ser incorporado como miembro global de la OTAN. La verdad que la OTAN o NATO es una organización que básicamente se ha creado en la Guerra Fría y incorpora estados de Europa más Estados Unidos y Canadá. Y ha tenido un rol muy importante, luego está inactiva con la desaparición de la Unión Soviética, recientemente en el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, obviamente apoyando a Ucrania. Además de esa situación, lo que está planteando Estados Unidos y está haciendo acuerdos con distintos países es la idea de que la NATO no debe limitarse al conflicto por Europa o a la ex Unión Soviética, o sea Rusia, sino que tiene que tener pues una fuerza que debe representar una alianza global entre distintos países y tener capacidad de entrenamiento, de acción y de operaciones en distintas partes del mundo. Por eso ha ido creando esta idea de la OTAN global, que de alguna manera viene a reemplazar el sistema de Naciones Unidas de operaciones de paz y de solución de conflictos, incluso el uso de la fuerza, que es lo que establece el capítulo séptimo de la Carta de Naciones Unidas. Ante esa situación, que Estados Unidos tiende a ver como paralizada, va creando paralelamente una alianza con geometría variable con distintos estados. A eso ha planteado su ingreso la Argentina, y es un compromiso de subordinación a la estrategia de los Estados Unidos y a participar o cooperar de alguna manera en los distintos conflictos que una potencia internacional como Estados Unidos se compromete o se ve envuelta. Desde el punto de vista argentino es un error estratégico. La Argentina no solo no tiene por qué subordinarse a los Estados Unidos y ser parte como una semicolonia en sus diversos conflictos, sino que más aún no puede participar de una organización que en su seno tiene como un miembro muy activo al Reino Unido, que es una potencia, miembro de la OTAN, que tiene parte del territorio argentino ocupado desde 1833 en las Islas Malvinas, Georgia, Sandwich y los espacios marítimos circundantes. Por lo tanto,
es un error estratégico y además se aparta de la tradición de neutralidad, de no alineamiento de la Argentina, de no injerencia en los asuntos internos de otros países, de solución pacífica de las controversias y de no generar espacios militares por fuera del sistema de Naciones Unidas. Argentina ha sido siempre muy respetuosa del derecho internacional y del papel de Naciones Unidas. Lo que se está haciendo ahora es abandonar ese marco e ir generando un espacio que en realidad, más que representar los intereses de todos, representa básicamente los intereses de los Estados Unidos y de la Europa Occidental. Al otro que consultamos, así como a Jorge Tayana, es Agustín Rossi, que también cumplió el mismo rol, que fue ministro de Defensa de la Argentina también. En ambos casos, bueno, hemos dialogado para pedirles este material. Lo que nos dijo Agustín Rossi, las consideraciones de él son las siguientes. Bueno, ser socio global de la OTAN implica un contrasentido con respecto a la soberanía que reclamamos en Malvinas, porque significaría asociarnos en forma plena con quien detenta un pedazo de nuestro territorio y ha intrusado nuestro territorio. Es decir que, a mi criterio, implícitamente significaría una claudicación sobre nuestro reclamo soberano sobre Malvinas. En segundo lugar, es asumir todos los conflictos bélicos en los cuales pudiese participar la OTAN como propio, no teniendo la posibilidad de decidir sobre los mismos, sino simplemente acatando las decisiones que se tomen en el marco de la OTAN. Y el tercer elemento que me parece importante tener en cuenta, que todo esto se hace en el marco de una política de alineamiento automático del gobierno del presidente Milei con los Estados Unidos. Y esa política de alineamiento automático significa asumir como propio la política exterior de los Estados Unidos sin importar o sin tener en cuenta en qué medida esa política exterior de los Estados Unidos le favorece o no al pueblo argentino. Me parece que eso es lo que vale. Algunos testimonios entonces que queríamos compartir con ustedes en estas voces, bueno, de dos exministros de defensa que de alguna manera apuntan a algún punto parecido respecto de lo que significaría y lo que significa el alineamiento de la política exterior que está teniendo el gobierno de Javier Milei, y en ambos casos mencionando además el conflicto con Reino Unido sobre la ocupación que hay en las Islas Malvinas.